días, bienvenidos al canal. Hoy es un día muy emocionante porque... ¿Por qué es emocionante, Ánica? Porque es el primer día del año que vamos a sacar a los caballos a pastar. Primero vamos a dar de comer a todas las aves, como siempre, y los caballos... También van a comer porque así salen... Van a comer pienso, así salen más tranquilos. Y no devoran toda la hierba en 5 minutos. Y además así están tranquilos mientras montamos el paddock porque... Seguro que tardamos un poquito porque hace tiempo que no lo hacemos. Tenemos que sacar todo el material. Pero bueno, eso. Vamos a dar de desayunar aquí al personal. Me queda por dar de comer a los pollitos, que durante la última semana ya les he estado mezclando, bueno, aquí no se ve, el pienso de adulto que le damos a todos con el pienso de pollito de inicio, que es lo que le damos al principio porque tiene todas las vitaminas y minerales y aminoácidos que necesitan los pollitos para crecer bien. Y se lo he estado mezclando porque ya... Hoy, más tarde, sacaremos a la madre y a los pollitos de aquí y ya estarán acostumbrados al pienso de adultos porque se lo he estado dando durante una semana, mezcladito. Aquí tenemos todos los huevos de hoy. ¿Nos habéis preguntado qué hacemos con tantos huevos? Pues nos los comemos, los regalamos a familiares y amigos y esta época del año a los perros les cae algún que otro huevo 2 o 3 veces por semana y eso, todos comemos huevos esta época del año, muchos huevos. Me gustaría encontrar una buena receta o método para conservar los huevos que duren varios meses. Si tenéis algunas ideas, dejadla en los comentarios. A mí se me ha ocurrido o hacer tipo quiche y congelarlo o congelar los huevos batidos directamente. Y también he visto que hay gente que los conserva untándolos con manteca de cerdo o con grasa de... con grasa. Lo cual me resulta bastante curioso. Lo que pasa es que aquí tenemos un clima que aunque en invierno pongan menos huevos, seguimos teniendo huevos, pero pocos. Lo que pasa es que en primavera la abundancia es exagerada. Bueno, estamos listos para ponernos a montar el paddock para los caballos. Para montar los paddocks... usamos estos postes que son de plástico, creo que es PVC, y tienen una punta ahí de hierro, y esos hilos de trenzados de algún tipo de plástico y tienen como un hilo de... El hilo conductor está trenzado para que podamos ponerle electricidad con el pastor eléctrico y si intentan escaparse les da una pequeña descarga y nos escapan. Y la razón por la que vamos haciendo pequeños paddocks en vez de soltarles directamente por toda la finca es para poder llevar un manejo un poco más, no sé, controlado. Sí, y que vayan pastando uniformemente, porque cuando les hemos soltado, antes de tener el pastor eléctrico, les soltábamos directamente, espera, esto lo dejamos aquí, tendían a
ponerse a pastar en un solo sitio más que distribuirse uniformemente por la finca. Sí, y entonces también, había sobre todo cerca de la casa donde estábamos nosotras. Sí, les gusta estar cerca de nosotros. Entonces, con esto podemos asegurarnos de que pastan alrededor de la finca uniformemente y también tenemos la oportunidad de hacer que no pasten en ciertos sitios para que esa hierba tenga oportunidad de volver a crecer y regenerarse. Tenemos un vídeo sobre pastoreo rotativo que hicimos, no sé, hace un año ya, que a ver si hacemos otro mejor, pero podéis echarle un vistazo si os interesa ese tema, porque es muy interesante. Nada, vamos a empezar por aquí, que ya de paso vamos a dar de comer a las ocas y os enseño a la oca que está incubando, que en el vídeo anterior os dije que esperábamos tormenta y esperábamos que no lloviera demasiado, aunque nunca queremos que no llueva demasiado porque aquí nos hace falta lluvia. Y la razón era porque las ocas, como ponen los huevos así a la intemperie, corren el riesgo de que se les inunde el nido cuando llueve mucho. Y la verdad es que la tormenta cayó bastante lluvia, pero lo que hicimos fue venir con un pequeño refugio y se lo pusimos encima. Cuando se lo pusimos encima se fue corriendo porque les asusta. Teníamos miedo de que no volvería a sentarse, pero sí que se volvió a sentar y yo me quedo más tranquila porque este pequeño refugio no solo les protege de la lluvia, pero le protege también del sol, porque como se sienta ahí día y noche sin levantarse, pues es bueno que esté un poco protegida. Ahora, como está esa oca sentada, no queremos mover el paddock para que ella esté tranquila y no abandone el nido. Entonces no estamos moviendo las ocas ya hasta que salgan los oquitos. Pero bueno, como solo hay 6 ocas y una de ellas no está levantándose, creo que el pasto estará bien. Y las demás ocas siguen poniendo huevos. Pero tampoco queremos demasiados oquitos este año, así que no vamos a dejar a ninguna más que incube, ¿no? No más. A ver, enséñanos el nido. ¿Este es el nido? Se nota aquí que lo ha recogido todo y se lo ha colocado aquí. Y los huevos los ponen y los esconden cuando se levantan. Por aquí hay otro, he visto. Se le está muy bien escondido, ¿eh? No. Ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo estos postes por ahí y vamos a ir cerrando una sección de la finca para que podamos sacar a los caballos a pastar. Lo bueno de estos postes es que tienen estos estribos, lo pones así y tal cual. Lo bueno es que como ha llovido bastante estos últimos días, está el suelo bien suave para pinchar estas cosas. Y ponemos los postes a ¿cuánto? ¿8 o 10 metros? 8 pasos o así. 8 o 10 pasos. Tenemos la electricidad del pastor eléctrico, va a diferentes zonas de la finca, al vergel y al huerto, porque son las partes que están siempre cercadas. Lo que hacemos cuando hacemos este tipo de paddocks es engancharnos a esos puntos de electricidad, y si estamos en zonas más lejanas donde no hemos instalado un cable para que llegue ahí, lo que hacemos es no enchufarlo. Lo que solemos hacer es, antes de sacarlos a pastar, asegurarnos de que están bien entrenados al pastor eléctrico. Dentro de su cercado fijo tienen pastor eléctrico y realmente la mayoría de las veces ni siquiera enchufamos el pastor eléctrico porque están muy bien entrenados y no se acercan al cercado, lo respetan muy bien. Siempre y cuando tengan suficiente alimento y suficiente agua dentro de del cercado. Si están contentos dentro del cercado no van a intentar escaparse porque están contentos, ¿no? Sí, los caballos ya lo saben, se lo saben. Saben, conocen los postes blancos, conocen las cuerdas, nos ven caminando por alrededor, ya lo saben. Saben lo que está pasando. Sí, míralas. Míralas. Mira Afrodita. Ya la están por ahí. En este paddock en el que les vamos a meter hoy hay unos cuantos arbolitos pequeños, sobre todo granados. Con los caballos realmente la mayoría de los árboles no les gusta comerse el árbol, sobre todo si tienen hierba fresca verde en el suelo, entonces no se comerán los árboles. Pero los árboles pequeños les gusta usarlos para rascarse la barriga. Entonces se ponen encima. Es destructiva. Sí, es muy agresivo.
se ponen encima y para adelante y para atrás, y claro, los arbolitos sufren bastante. Hemos tenido bastantes pérdidas bajas por culpa de los caballos, pero... Y bastantes disputas, sí. sí. Pero yo espero que no sean muy destructivos esta vez. Vamos a estar echándoles un vistazo de vez en cuando, sobre todo porque la mayoría de los arbolitos que hay aquí ya han crecido bastante y están un poco, pues, les llega por encima de la cabeza, pero que no se engañen, amigos, porque aunque sean así de altos, los pueden usar como rascabarrigas. Pero nada, esperemos que no los dañen. Ya veremos. Ahora voy a volver y hacer una segunda altura, y hago dos alturas porque a veces una sola altura no es suficiente porque se cuelan por debajo, y si le da un chispazo en la espalda suelen arrancar hacia adelante en vez de irse para atrás. Entonces les pongo una segunda altura para que les sea un poco más complicado meterse entre medias y todo eso. Y suelo poner la altura para un caballo de tamaño estándar a la altura del ombligo, el de arriba, y yo mido unos 61, a la altura del ombligo mío y a la altura de la rodilla mía. Pero claro, esos son mis puntos de referencia con mi persona y con mis caballos. Yo recomiendo que saquéis vuestros puntos de referencia a cada uno, porque a veces no tienes formas de medir con una regla o con lo que sea. Entonces mejor usar tu propio cuerpo, que lo vas a tener siempre. Eso voy. También estos postes tienen ya las medidas marcadas, las alturas marcadas, así que tampoco tengo mucho juego de altura, pero vamos, tienen bastantes medidas, así que está bien. Porque los otros que tenemos, que los tenemos aquí en el huerto y en el vergel también, son estos verdes, que son de fibra de vidrio. Lo que no nos gusta de estos es que manejarlos con la mano desnuda, es que Anika y yo no usamos guantes muy a menudo, entonces manejarlos con la mano desnuda te pinchan, te llenan de fibra de vidrio y es muy incómodo. Y además, para poder poner tus hilos hay que tener estos aislantes de plástico, y los aislantes estos de plástico se ponen y se quitan, y al final tienen dos piezas cada uno, entonces al final son más piezas que hay que tener, que se pueden perder. Entonces realmente preferimos estos postes blancos porque son un solo poste, tiene ya los aislantes puestos, y nos gusta lo de los estribos porque es más fácil pincharlo en el suelo, porque los de fibra de vidrio normalmente necesitamos un mazo para meterlo en el suelo, sobre todo en este suelo tan duro que tenemos. Por fin hemos terminado el cercado y toca la parte más emocionante, tanto para nosotras como para los caballos, y es meter a los caballos en el cercado. ¿Llevan sin salir cuánto? Más de un año. No, más de un año no. La última vez que salieron fue en agosto del año pasado, o sea que más de 6 meses. Es que el año pasado llovió bastante y por eso lo sacamos eso. ¿Septiembre, octubre? No, pero es que fue septiembre del 2019 que empezaron a pastar. Y pastaron de septiembre de 2019 hasta agosto de 2020. Y claro, este año no ha llovido casi nada. Y eso, no han salido esta temporada aún. Les hemos hecho un paddock relativamente grande. Y nada, vamos allá. Anika le está poniendo las cabezadas a las yeguas. Mira qué nudo fantástico le hace. Sí. Tenemos un vídeo donde explico los nudos. Que son cinco nudos básicos que me parecen a mí esenciales para el manejo del caballo. Echarle un vistazo. Mira qué nudo. Ah, al vídeo. Vale. Sí, me echaste el vistazo. A ver, ando otra vez. Este obviamente sirve para atar la cabezada. Muy bien. Anika llevará a las yeguas, yo llevo a Alazán. Alazán es un señor mayor que se porta muy bien. Y por lo general, yo le cojo así, le pillo por el otro lado el pelo, y así le llevas así. Él se porta muy bien. Compórtese, Alazán. A ver, espere, dése la vuelta, que tenemos que cerrar. Muy bien, vamos, Alazán. Muy bien, Alazán. Tal cual, ¿ves? El pelo del otro lado, cogidito. ¿Está listo, Alazán? Vaya a comer.
Yo también. Está bueno, Neo. Realmente Annika y yo nos podríamos pasar aquí el día viendo a los caballos pastar. Y ahora lo que haremos es ir moviendo el cercado, no sé, cada semana o cada 4 o 5 días, dependiendo de cómo está la hierba en cada paddock y dependiendo de cuántas horas pasen fuera del día, porque Annika dice que las va a guardar por la noche y sacarlos otra vez por la mañana. Y como ha llovido y la hierba está bien verde, no les vamos a poner agua. Creo que tendrán suficiente agua, humedad, en el pasto como para que no hace falta sacarles agua. Ahora lo que vamos a hacer es sacar a la mamá con sus pollitos de la jaulita que tenemos ahí. Ya son lo suficientemente grandecitos como para estar sueltos, y sobre todo es que para nosotras es más trabajo tener a tantos animales separados, porque en vez de dar de comer a todos en un solo sitio, tenemos que ir sitio por sitio dando de comer, asegurándonos de que tiene agua. Les toca salir. La madre se va a enfadar un poco con nosotros, pero tengo ilusión de enseñaros un pollito que nos ha salido, que me parece como lo más, lo más. Vamos a cogerlo. Hemos sacado primero a la madre, para que ahora, a medida que vamos sacando a los pollitos, sepan a dónde ir. Pero Annika me ha cogido aquí al pollito que os quería enseñar. Por favor, mirad a las barbitas que tiene. ¡No puede ser! ¡Qué cosa más linda! ¡Míralo! Esto no lo he visto nunca. Espero que sea hembra. Bueno, se la devolvemos a la madre. Está la madre suelta con sus pollitos. Eso también es una de las cosas que más me gusta, sacar a la madre con sus pollitos, porque me gusta ver cómo les protege de otras gallinas, cómo les protege de los gatos. Y bueno, por lo general nuestros gatos no les hacen nada a los pollitos, se portan muy bien. No hemos hecho nada especial para que eso sea así, pero no les hacen nada. Y sobre todo si está la mamá gallina, porque la mamá gallina realmente se pone bastante agresiva. Si estuvieran solos, probablemente esperaríamos una semana o dos más antes de sacar a los pollitos. Míralos, qué lindos. Los huevos de la incubadora todavía no han eclosionado, creo que hoy es el día 20, saldrán mañana y no os preocupéis que lo grabaremos. Y desgraciadamente no tenemos ninguna gallina clueca que se haga cargo de ellos, o sea que nos va a tocar hacernos nosotras cargo de los pollitos. Y nada, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.